sin saber que nada va a ocurrir y yo esté fuera de Buenos Aires. Le quería preguntar si, para hacer que haga usted una consideración respecto de que Scioli no va a asumir como diputado, y por otra parte también de Era obvio. Asunción. Era obvio que vio que Scioli mentía y que le mentía a la justicia. ¿Podría haber un rearmado de la estructura del Partido Justicialista con la asunción como titular de Scioli? Y sé que es otro partido, pero también le pregunto por eso, porque una reorganización partidaria también puede generar otra relación entre las fuerzas políticas desde ya. La verdad es que nosotros no nos metemos en los problemas internos del PJ o PJ disidente. Nosotros hemos construido la primera fuerza política hoy en el país. Ese es el acuerdo cívico y queremos hacerla crecer. El problema de la diáspora del PJ lo tienen que resolver entre ellos y los partidos que se presentan asociados a ellos. Pero no es un tema que nos compete a nosotros. ¿Cuál es la evaluación que hace del resultado de Margarita Stolbizer, Ricardo Alfonsín, bueno, de la lista de acuerdos cívicos y sociales en la Muy buena provincia de Buenos elección. Aires? Extraordinaria. Sacar el 22% en un ámbito de una polarización construida tan impresionante, de tantos millones y tanto poder, ese 22% se acrecienta con el tiempo. Sin millones de un lado y del otro y sin gran cuñado, seguro que ganaba Margarita Stolbizer. Carrió, le pregunto por su ex aliada, por Graciela Ocaña, que ha dejado hoy el Ministerio de Salud y ha renunciado. ¿Qué opinión le merece esta renuncia? Y bueno, si tiene alguna otra información de por qué renunció, porque nosotros no pudimos hablar personalmente con ella y conocemos como todos, ¿no es cierto?, la renuncia a través del jefe de gabinete de la Nación. Era previsible que en el día de la derrota se fuera Graciela Ocaña. Elisa Carrió, no la escuché, disculpe. Era previsible que en el día de la derrota del gobierno se fuera Graciela Ocaña. ¿Piensa que puede haber algún otro cambio en el gabinete de la Nación, más allá de que Cristina Fernández dijo que no ameritaba, digamos, esta elección, que hubiese algún otro cambio más allá de la salida de Lo Ocaña? desconozco. Si una. Lo desconozco, pero si una derrota de esta naturaleza no implica una reflexión y un cambio de gabinete de dirección económica y política, el gobierno está en problemas. Y no está en problemas por la oposición, está en problemas por la incapacidad de reacción. Elisa Carrió, le agradecemos muchísimo esta entrevista con América 24. Muy amable, ¿eh? No, al contrario. Y Que tenga quédense buenas todos tardes. tranquilos que todo va a ir bien. Bueno, y la dejamos descansar también. Sandra Igelka, muchísimas gracias, ¿eh?, por este contacto. Muy amable.